Ataviados con los trajes que les dan identidad, decenas de danzantes de las cuatro regiones recorrieron las calles principales de Atlixco en el convite. Atlixquenses y turistas se sumaron y caminaron hasta llegar al zócalo de la ciudad. Valerie Barch, regidora de turismo, señaló que fueron 7 danzas las que se sumaron a la fiesta chica tras 2 años de suspensión por pandemia. En esta ocasión, ya que estamos un poco limitados por nuestro escenario principal, ya que la plazuela de danza aún no está lista, estará lista hasta el día del Atlixcáyotl. Únicamente se estarán presentando unas 6-7 danzas en lo que es el zócalo de nuestro municipio, pero estamos muy emocionados de que por fin, después de 2 años largos de pandemia, estemos dando inicio a estas tradiciones tan hermosas. Así es, bueno, hay que agradecer muchísimo a la Asociación Atlixcayotontli, que son los que para esta fiesta se dedican a pues convocar a todos los danzantes, a organizar esta fiesta, por supuesto, en conjunto con el ayuntamiento, pero hay que agradecerles toda su participación, ya que la labor que hacen es titánica. Hay que mencionar que los danzantes que están participando no solamente son de Atlixco, sino son de toda la región cercana. No, bueno, es enorme, ¿no? Como todos sabemos, el Atlixcayotl realmente es el corazón de nuestro municipio. Celebramos, de alguna manera hasta el nombre lo dice, ¿no? La Atlixquedad, podríamos decirlo así. El Atlixcayotontli es la fiesta chica. Así que para todos los atlixquenses esto debe ser motivo de orgullo, que retomemos nuestras fiestas y nunca, nunca perdamos la tradición. Así es, creo que esto es un atractivo no solamente para los locales, también para los turistas, pero es un motivo de mucha alegría. Podemos ver muchas caras contentas, bailando, disfrutando de esta fiesta, y justamente eso es lo que celebramos el día de hoy. Fueron los anfitriones, chinas y charros de a pie, los encargados de iniciar con la fiesta y contagiar de alegría a quienes se dieron cita en el zócalo de la ciudad. Danzas más aplaudidas fue la de los tecuanes, mostrando como cada ocasión la representación del jaguar. Thank you.
Niñas de San Juan Huiluco se sumaron a preservar sus tradiciones al ser partícipes de la danza de las pastoras. Con coloridos vestuarios, las moras hicieron su aparición para mostrar cómo grandes y chicos se unen a preservar su cultura. La cuadrilla Tarrasgota, originaria de San Juan Tianguismanalco, portó su traje típico y mujeres y niñas portaron con orgullo sus canastas repletas de flores. Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, invitó a los ciudadanos a sumarse a cada una de las actividades que dan vida en la ciudad e identidad a los atlixquenses. Hay muchísimas personas interesadas en este fortalecimiento de nuestras raíces, de nuestra identidad, el recuperar nuestro origen para dar paso a un destino más fortalecido. Sí, pues empezamos ya hoy prácticamente, bueno, ya desde el encendido de las luces el 1 de septiembre, tenemos la Divina Infantita, que es parte también de las festividades clásicas de nuestro municipio. Ahorita el Tontli, viene la Cabalgata, el 14, el 15 el Grito, el 16 hay más espectáculos, 17 también tenemos espectáculos por todas partes del municipio, en las plazas, en el Teatro Octagón. También además, pues lo que viene de la Feria de Atlixco, que orgullosamente después de más de 10 años,
pues se recupera la Feria de Atlixco y muy emocionados ya con el elenco que en breve les habremos de dar a conocer y pues nuestra fiesta grande, el Atlixcayo, que será un verdadero agasajo porque recuperamos la plazuela y se hará como debe de ser.